Central Nacional de Trabajadores, en un congreso extraordinario de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, que lleva su congreso para tratar varios temas de interés. Estamos con Ecocultura, Televisión Comunitaria, con la cámara de Raúl González, quien le habla Pedro Parra, y consultamos al secretario general de la UNE, Sindicato Nacional, Eladio Benítez Núñez, cómo se encuadra este congreso, qué van a tratar. Bueno, la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, ha convocado a todos los delegados de los 17 departamentos del país para poder reunirse en un congreso extraordinario a fin de tratar dos temas fundamentales que nos preocupa como trabajadores de la educación. En primer lugar, vamos a tratar la ampliación presupuestaria que está ahora en el Parlamento Nacional. Por iniciativa parlamentaria se había presentado a través de la senadora Rocío González y otros senadores y diputados, que en ese momento eso fue derivado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, y sin embargo no estamos teniendo todavía una respuesta contundente con relación a ese tema por parte del Poder Ejecutivo. Eso vamos a estar analizando en el día de la fecha para poder tomar eventualmente algunas medidas gremiales si es que corresponde. También estamos analizando la bonificación familiar que ha sido aprobado para el presupuesto año 2010, y sin embargo ya a 6 meses prácticamente del año no se ha todavía abonado a los trabajadores de la educación. Entendemos que es por una desidia total por parte del ministro de Hacienda, y eso no es posible. Entonces vamos a estar evaluando esa situación también para poder adoptar una medida gremial en ese sentido. Hemos emplazado en ese sentido al Ministerio de Hacienda, al Poder Ejecutivo en particular, para que puedan dar cumplimiento a lo ya aprobado por la ley y puedan pagar a los trabajadores de la educación la bonificación que tanto se merecen los compañeros. ¿Se cumple todas estas reivindicaciones de luego que está solicitando la Unión Nacional de Educadores? ¿Esto redundará en beneficio del país porque de una manera especial, con mayor capacitación, formación, podrán acompañar este proceso de cambio? Bueno, efectivamente, la ampliación presupuestaria que está hoy en el Senado y también obra en el Poder Ejecutivo, en Hacienda concretamente, tiene tres rubros principales. Uno que sería para el reajuste salarial, que va a paliar en alguna medida la inflación que se ha tenido en los últimos años, tiempo en el que no ha tenido reajuste los trabajadores de la educación. También se contempla rubros para 2.595 docentes que están trabajando en el sistema educativo paraguayo en forma gratuita, en forma ad honorem. Y eso va a ser justicia poder darles por primera vez su salario también como trabajadores. Y la UNE está en permanente crecimiento, es un gran desafío. Bueno, gracias a Dios realmente estamos creciendo en todo el país. Ayer justamente hemos constituido un nuevo comité de base en la ciudad de San Juan Misiones, departamento de Misiones, ¿verdad? En donde tradicionalmente no hemos tenido acceso y había presencia de otras organizaciones de educadores. Sin embargo, ayer hemos constituido con casi 100 nuevos socios un comité de base en la capital del departamento, y eso nos llena de satisfacción porque quiere decir que la UNE está realmente dando respuesta a los requerimientos y a las necesidades puntuales de los trabajadores de la educación. ¿Algo más de la dirección? Bueno, simplemente esperamos que este congreso deliberen bien los compañeros de tal forma a tomar todas las precauciones posibles a fin de que, por ejemplo, una medida de fuerza como la huelga podamos adoptarla ya como última instancia. Por eso nosotros siempre instamos al diálogo, a la mesa de trabajo con las autoridades para poder realmente lograr en el diálogo consensos importantes que beneficien a las partes. Ahora bien, como trabajadores de la educación y como organización gremial, no podemos de ninguna manera renunciar a las medidas que las propias leyes nos establecen para poder lograr el cumplimiento de nuestras reivindicaciones. Finalmente, Eladio, es importante un saludo a través de Ecocultura, Televisión Comunitaria, para la audiencia en el mundo, ciudadanas y ciudadanos y compatriotas que están por ahí. Bueno, yo creo que a los paraguayos en particular que están por todo el mundo, debo enviar un gran abrazo fraternal como paraguayo, ¿verdad? A los paraguayos y las paraguayas que están en otros países, realmente entiendo por qué motivos a veces uno sale del país. Sin embargo, esa añoranza, el texagaú de todos los que están fuera del país, creo que es fundamental. Por eso les envío un gran abrazo y decirles que acá en Paraguay estamos peleando para poder tener un país diferente y que esperamos siempre el apoyo también de los paraguayos y paraguayas que están fuera del país para poder lograr este nuestro objetivo grande.